todos lados. A mí no me tomas película, pendejo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Periscope. Estamos aquí con una vecina que se pone un poco violenta. Sale a reclamar unos letreros que tiene, está cruzando la vía pública. Y nos manifiesta que al estar unos letreros fuera de su domicilio, los mismos pertenecen como si estuvieran adentro, pues, ¿no? Ahorita ya se tapa la cara y me dice que no tome película. Dígame entonces, ¿qué puede servirle? Pues, ¿le puedo servir en algo? Si no te quitas, te golpeo. Es lo que voy a hacer. ¿Me va a golpear? ¿Me está amenazando? Sí. ¿Sí? ¿Quiere que llamemos una patrulla entonces? Sí. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a llamar una patrulla. Porque está aquí amenazando la señora, ¿no? Está amenazando que me va a golpear. Es el vehículo con placas de la Ciudad de México, número 100, YSC. Bueno, ahí va. Ya va con la tapa, con la cara tapada. Ya vive aquí. Saliéndose de la calle a toda velocidad. O sea, qué peligroso, ¿no? Eso es lo que sucede cuando se hacen las cosas sin la menor conciencia. No solo la conciencia cívica, sino la conciencia de que puede lesionar o incluso atropellar a alguno de los brigadistas. ¿Qué tal, amigos de Periscope? Bueno, pues como acaban de ver aquí, el señor Gandaya me quitó el teléfono. Esto se configura un robo en grado de tentativa quizá, o incluso hasta un robo consumado porque me desapoderó del objeto. Entonces estamos aquí con la patrulla H0919 de la Policía Municipal de Huixquilucan. Y te va a ser presentado ante la autoridad correspondiente, ¿sale? Les vamos a estar notificando de cómo termina esta situación. Estado de México, Huixquilucan en este caso, nos presentamos en un momento. Así es, excelente trabajo.